cuando el hombre termina de hacerse, en aquel mismo momento sale del tiempo. Salir del tiempo es nomás. Luego, solamente está logrado el hombre en el momento en que sale del tiempo. Por eso, todos los que no han muerto, que somos nosotros, no se han logrado, porque uno se logra en la muerte. Luego, el hombre que nunca muriera, nunca se lograría. Y lo más triste que le puede pasar a un hombre es no lograrse y ser el animalito, el renacuajo que nace. He aquí que la muerte es el punto más alto, más denso y más intenso de la vida humana. Y si cada uno de nosotros, como decíamos al principio, cuando tenemos 15 años, tenemos el cuerpo y la vida y el sentimiento de 15 años, es decir, cuando yo tengo 15 años, tengo 15 años, no más. Soy capaz de sentir como cuando tendré 30 años. Y cuando tenga 30 años, tendré 30 años, no tendré 45. Es decir, que yo nunca vivo todos mis años, todo mi ser conjuntamente, yo no sé quién soy yo. Porque cuando tengo 30, ya no gozo de los 15, que también eran míos. Gozo parcialmente trozos de mí. Y cuando yo tenga 50, gozaré mis 50, pero no mis 40, que ya no los tengo, ni mis 15. Pues digo que tenemos muertos. Pero no vendrá un momento en que yo, al tocarme, diga, este soy yo. Porque ahora no lo puedo decir, este soy el de 60. ¿Cómo que me digo? No toco nada más. El de 2 años, ¿todavía lo toco? No, si ya no está bien. Y no vendrá un día en que yo me pueda ser yo, pero todo yo. Mi año, mis 2, mis 3, mis 15, mis 30, mis 40, mis 50, más mis tardes, mis mañanas, mis amigos muertos, los vivos, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis... No vendrá un día en que yo, al tocarme, me toque todo. Sí, en el momento en que salga ese día. Luego, todos los que están en el tiempo, que somos nosotros, estamos temporalmente siendo lo que en el tiempo somos. Si queremos totalmente ser lo que realmente somos, hay que salir del tiempo, y eso sucede cuando hablo. Por esto digo, yo nunca me he gozado a mí enteramente, me he gozado en momentos de mi vida. No podría yo gozarme enteramente, pero para eso es salirme. Por eso la mayor desgracia del hombre sería no morir nunca. Y la otra parte, la última que ya explicamos, es esta. Es que resulta que cuando uno ve la muerte, otro error de la antropología antigua, que apenas tocaba el tema, pero que lo tocaba cuando lo tocaba de esta manera, resulta que lo que yo conozco es esta vida, no conozco nada más. Y por tanto, cuando muero, es una puerta que se abre sobre la noche. ¿Qué hay en la otra? Nadie lo sabe. Ah, pues quién sabe si, vean a un amuno por aquí, entonces, ahí muy bien, ¿no? ¿Quién sabe si cuando vendrá de noche, vendrá de noche? Vas oyendo sus pisadas poco a poco, quién sabe si al llegar la puerta se abre en una noche eterna. Y eso nos llena de terror. Lo cual quiere decir que lo que el hombre no quiere es su destrucción. Si al llegar la muerte la puerta se abre al vacío, me diluyo porque no quiero morir. ¿Y eso qué significa entonces? Si yo no quiero morir, significa que no quiero morir. Entonces, ¿por qué muero? No, es que no muero. Morir es que no es morir. Esta es la segunda parte. Justamente cuando yo me horrorizo, es cuando pienso que tras la puerta de la muerte queda la noche del vacío, que es lo que yo no quiero. Y justamente la muerte me brinda la posibilidad, no solo de que la puerta se abra al día, sino que se abra a todo mí. Todo aquello que yo soy se me da en totalidad, muriéndome. Por tanto, morir no es morir, sino entrar en la posesión de uno. Por eso digo que hay que corregir las breves páginas que la antropología ponía en este punto. El hombre es hombre mientras detrás de la muerte o no hay nada, el ateísmo, por ejemplo, la noche, como decía, o no se sabe lo que hay. Claro, entonces lo desconocido, el mar desconocido, también es un terror. Y al no saber lo que hay, pues, como no sabemos nada, el hombre se pierde en algo absolutamente incontrolable. Eso es lo que hay que corregir con urgencia, porque si no, tampoco podemos hablar de nuestra muerte y de la muerte de los demás. Estamos diciendo que sí, existencialmente, vemos la muerte como una conquista, como que yo, que no soy yo, cada vez me voy haciendo más yo. La vida va creciendo, y va creciendo sobre todo aquello que yo abandono de mí por detrás, gracias a la muerte que cabalga conmigo o que cabalga sobre mí. Gracias a esta muerte yo voy creciendo cada vez más hacia mí. Corrección que hay que hacer en este momento. La muerte no es el principio de algo desconocido, que lo es. Pero es que el desconocido suena a negativo, ¿verdad? A vacío. Desconocido sí, porque no me puedo imaginar lo que será lo que voy a decir ahora.
No hay que pensar que la muerte es el principio de algo desconocido, sino que es el principio de la cosecha de toda la vida. Por eso es desconocida la muerte, porque yo nunca he tenido una cosecha total de mí mismo. Yo nunca me he sido totalmente, lo acabo de decir. Y no puedo imaginarme, yo que estoy acostumbrado a vivir este momento, dentro de una hora viviré otro momento, es absolutamente contrario. Y quizá con otros amigos, o con enemigos, o con... Yo que no sé qué es vivirme, poseerme totalmente en ningún momento de la vida, porque en ningún momento de la vida he sido yo totalmente, no puedo saber, lo desconocido, qué puede significar para mí empezar a gozarme en totalidad, en un momento que es eterno, que no termina. Por lo tanto, yo podría tener una intuición, un arrobo, y decir, ay, ahora sí, ahora estoy todo yo, ahora todo mi ser tiembla, y soy, fíjate, todos los kilos de ser que he sido desde que nací hasta ahora, sin haber muerto nada. Ay, pero esto es un momento fugaz y se termina. Justamente este momento es eterno. El hombre es temporal en la medida que es temporal, es decir, que es sucesión, el tiempo es sucesión, es como la música. La música es arte temporal, es sin tiempo no hay música. Tú pones una sinfonía que tomen en un segundo toda junta, no solo, se le queda tiempo para escucharla, para decir. Entonces, la música que es temporal, quiere, es temporal. Esto quiere decir que en cada momento suena una parte de ella. Y además, en cada momento hay partes de la música, de cualquier sinfonía, que no suenan bien, son disonantes, hasta que se resuelven en el acorde que preparan. Esto es fundamental. Es decir, que si hay situaciones de una sinfonía espléndida, que si las congeladas. Ahora, congela la sinfónica, es una disonancia, que justamente da la satisfacción en el compás siguiente de resolverse un acuerdo. El acorde que viene es la explicación del anterior. En la vida son notas, o si se quiere, acordes que van sucediéndose de mí. Yo soy una sucesión de notas, una de las otras. Nunca he podido gozar yo en un instante toda mi sinfonía, y no es posible. En cambio, en la dimensión sin tiempo, es decir, a partir de la muerte, yo puedo gozar en un segundo, y en menos de un segundo, toda la sinfonía de mi vida, más toda la sinfonía de la vida del ser o de los seres que quiero, más la sinfonía de la vida de todos los hombres de mi tiempo, más la sinfonía de toda la vida de todos los hombres de la historia. Nos hemos dado cuenta de lo que significa. No podemos darnos cuenta, por eso sí que es desconocido. Con la muerte empieza un mundo absolutamente desconocido, pero no desconocido en el sentido triste, es decir, quién sabe si, sino al revés. Un mundo de tal densidad y espesor humano, de tal vibración humana, que toda la vida del hombre junta no lo puede contener. Por eso es desconocido. Yo no me puedo imaginar lo que puede significar para mí el día en que yo me toque y me diga, me toco todo. Yo no lo he hecho jamás, ni lo haré jamás. Y el día que tú tienes a tu esposa, a tu marido, al lado, en la eternidad, y lo tocas o lo miras, da igual, o lo amas, es la primera vez que la amo toda. Cuando la amabas, amabas momentos de su vida, la sinfonía. Yo digo, acordes de la sinfonía. Cuando tú amabas a tu mujer de 40 años, amabas los 40 años, los 15, aunque no lo recordabas, pero que no los amabas, no estaban en tu mujer sus 15 años. Es decir, que no los hemos conocido ni amado nadie en la vida en totalidad. Amamos trozos de nosotros. Entonces, cuando uno entiende que morir es una cosecha, es decir, todo aquello que has sembrado en la vida lo estás recogiendo en el momento de la muerte y te lo has contado a ti mismo, poco a poco vas descubriendo y diciendo, menos mal que morimos. No tanto por el asco de ciertas situaciones de la vida que lo digo, menos mal que morimos. No por esto, porque en cada situación, la más bella de la vida, deseas más, lo cual psicológicamente es un espléndido argumento. Como por ejemplo, tú has dicho, no, yo creo que lo tengo, esta noche tengo una fiesta y lo tengo todo, y goces, y goces. Pero cuando son las 4 de la mañana, empieza a disolverse la fiesta y dices, ay, ya se terminó, es como querías más. Creías tenerlo todo, pero cuando se disuelve, te sabe mal, porque querrías haberlo fijado para la eternidad, es decir, querrías haber tenido más. Todos, cuando somos felices, cuando somos infelices, desde luego queremos morirnos. Cuando somos felices, queremos tener más, es decir, queremos morirnos, porque morir es tener más. Digo que si esto se logra decir a lo largo de una antropología vivida y existencial, como enseñaron los existencialistas, las cosas cambian absolutamente. Gracias a Dios, el hombre es mortal. Dios no podía, para hablar en religión, señalar al hombre un punto más glorioso y más humano que la muerte. ¿Cómo? Pues buscámoslo bien. O sea que la muerte es un regalo que Dios nos hace, evidentemente. ¿Y eso qué significa? Fíjate lo que significa.
Fíjate si es regalo de Dios o de la divinidad o de la naturaleza, da igual. Digo que la muerte es el regalo más grande que Dios nos ha. ¿Qué significa? Que Dios te quiere tanto, que una vez que has estado por la vida gozando de flor en flor la vida, llega un momento, Dios te ama tanto, que te da para toda la vida todas las flores de la vida. Te puede amar más. Y eso se llama morirse. Es la antropología la que ha modificado e invertido el sistema. Morirse no es perderlo todo, es ganarlo todo. Morirse no es un castigo, es un regalo. Si a ti te dijeran, hago usted una pregunta en una encuesta o en una partilla cualquiera, ¿te gustaría prolongar la fiesta de hoy para siempre? Dirás que sí, ¿verdad? La quisieras prolongar para siempre, sí, he dicho mal la palabra, para siempre, ya es la muerte. ¿Tú querrías que todo aquello que has almacenado con tanto amor a lo largo de la vida lo pudieras gozar siempre? ¿Y tú quisieras tener unos amigos que nunca te abandonaran? ¿Y tú quisieras tener un cuerpo y un espíritu que siempre te siguiera por donde tú quisieras? Sí. ¿Sabes la receta? Morirse. Si te mueres, te lo quitan. Si no te mueres, no. Si no te mueres, a ti te pueden quitar la vida, el dinero, el bienestar, la felicidad. En la parte del tiempo tienes a la intemperie todo lo que tienes y todo lo que eres. ¿Te gustaría pasarlo a seguridad definitiva? Sí. Pues eso se llama morirse. No es que hay que pagar un precio. Pues si quieres todo esto, has de morirte, lo siento. No. Es que morirse es esto. No es un paso, no es un corte, es esto. Cuando lo que más deseas viene a ocupar el lugar de lo que estás teniendo, que es menos de lo que ves, estás teniendo desaparece. Porque llega lo que más deseas. Morir no es más que esto. Bueno, yo creo que hemos hecho la síntesis del curso y del año. Pero creo que la metodología que hay que seguir, y que espero que sigamos el año que viene, es insistir cada vez menos en que estamos acompañando a los moribundos o a los desahuciados, porque esto es transferir y pasarlo más a nosotros. Es decir, hacer una terapia vital de la muerte. Ingresar la muerte en la vida como lo mejor que nos puede suceder en la vida. Si no nos convencemos de esto, si no somos capaces, que a veces no lo somos y hay momentos de la vida en que no funciona, cada uno tiene su edad además para llegar a ciertas conclusiones. Si no somos capaces, no hay que intentar ningún curso para asistir a esa. En los momentos de la muerte de otro, la única comunicación es la convicción íntima del otro. Cuanto más te acercas, acompañas a tu padre, a la muerte, ¿no? Y se va muriendo poco a poco, y él lo sabe, tú también lo sabes, y vas día tras día asistiendo a su ocaso. Y cuanto más se acerca la muerte, más te faltan las palabras. Es el primer síntoma. Vas a ir a funerales, donde la gente o no dice nada, o dice bobadas. No hay palabras. Y no lo aceptamos. Bueno, pues un apretón de mano, de decir, mira, lo siento, no sé qué decirte. Eso es lo mejor. Las palabras faltan. ¿Por qué? Porque estamos delante de una dimensión humana inefable. Inefabilis en latín significa que no se puede decir. Bueno, hay que aceptar que no hay palabras. Entonces, los que todo lo hemos puesto en la palabra, el día que nos falta la palabra, estamos muertos y perdidos. Yo que toda la vida he ido diciendo lo que quería, como quería, ahora que no sé decir, pues ¿qué hago? Te sientes perdido. No. Cuando la palabra falla, hay otra dimensión y otra expresión mucho más profunda que la palabra. Y es la transmisión del sentimiento. Y eso es lo que hemos de hacer. Si tú durante la vida has logrado hacer de tu muerte una esperanza luminosa, cuando junto a un ser querido te fallen las palabras, que fallarán tu presencia, tu mirada, tu mano, tu caricia, tu estar ahí, transmite toneladas de energía de esta convicción que llevas tú dentro. Tú te has reconciliado con la muerte, la amas ya, porque es el final de tu vida, que significa la plenitud de tu vida, la coronación de tu vida. Si esto es así y lo llevas dentro, es como cuando llevas un amor. Tú has empezado algún día una simpatía con una persona. Antes de decir ninguna palabra, tú sabías que aquella persona la querías y que te quería a ti. Después vinieron las palabras tontas, pero antes la comunicación se había establecido. Pero se había establecido gracias a que dentro de ti había un impulso, un transmisor. Sin este impulso ya puedes decir a una persona, te quiero, se te ve en la cara que lo estás engañando, porque quieres de su dinero. Ahora, si tú tienes dentro amor de verdad, no hace falta transmitir, pues con los moribundos es igual. Si tú estás convencido de que la muerte es la plenitud de la vida, es decir, es aquello que tú estás buscando en la vida, sin saber que lo buscas, de lo grande que es, si de esto estás convencido, cuando estás al lado de uno que muere y te faltan las palabras, tú sin querer, o queriendo, emites de tal manera que el moribundo está cogiendo, está chupando tu propia energía de convicción de que él, el moribundo, está caminando hacia la aventura más luminosa de toda su vida. No se lo dirás con palabras, y a veces pueden ser las palabras muy malas. Díganle a una persona que muere, no todo se muere sufriendo, así sin más, ¿no? Así en plan oficial, de cura o de abogado.
Mira, Rafa, estás asistiendo a lo mejor de tu vida. Pero no puedo estar, y estoy diciendo que esto es lo que hay que decir, transmitiéndolo. No se le puede decir así, sarcásticamente, a uno que se muere. Te envidio, estás en lo mejor de tu vida. Puede ser muy feo y muy malo. Ahora, en cambio, sin decirlo, tú se lo puedes transmitir y él lo capta. Cuando se pierden las palabras, el contacto humano se hace por comunicación de simpatía, de sintonía. Y si tú tienes asimilado que la muerte es la aventura de toda la vida, esto lo transmites sin decirlo. Y el otro lo agradece. Por eso digo que creo que el método mejor, en vez de apuntar a estudiar cómo asistir a los desahuciados, lo primero será que estudiemos cómo convencernos del glorioso destino que estamos acumulando y fabricando mientras vivimos. Somos indestructibles, pero nos hacemos indestructibles al morir. En vida somos destructibles. Se puede salvar todo aquello, salvar significa pasar a la eternidad, todo aquello que hemos querido y hemos sido. En esta vida no, una bala te puede liquidar todo en esta vida. Pero al morir, puede llevar contigo todo aquello que has querido y que has sido. Y al revés, la muerte fruto del pecado de que habla San Pablo es que puede haber cosas en tu vida que tú no puedas salvar. Nos entendemos, nos amamos, nos saludamos por la calle, nos cedemos los puestos, nos pegamos por entrar el último y que pase usted antes. Lo que quieras, es curioso, yo no lo pensamos. Y yo pienso, creo que lo he dicho otras veces ya, que hoy en día es un ejemplo justamente, un ejemplo tan estentóreo de lo que estoy diciendo. Esto significa que el fin de la época y el principio del mundo nuevo está muy cerca. Lo que voy a hacer ahora es profecía de que un mundo nuevo y mejor está muy cerca. Y es lo siguiente. Estamos dando el espectáculo ante el mundo hoy, los hombres del siglo XX, que somos los más civilizados de la historia, y los más técnicos de la historia, y los más sabios de la historia. Estamos dando el espectáculo de hacer cosas absolutamente sin ninguna dimensión más que la inmediata. Esto es un poco difícil, más como lo he dicho. Yo trabajo para hacer dinero, el fruto inmediato. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y qué hace con el dinero? Disfrutarlo. No, disfrutarlo puede ser amor para ti, es amor para ti, pero no, dinero. Entonces, esfuerzo que puede durar una vida entera, dedicar la vida a hacer dinero, por la gloria de tener dinero, sin poner amor en los hechos que hace. Esto no recogerás nada en la eternidad. ¿Te das cuenta lo que pasa? Ustedes han pensado en las horas, millones de horas diarias de energía humana que ponen los abogados en sus bufetes, en causas, para ver cómo fastidiarán al otro. Si lo que hacen es para fastidiar, no ponen amor, entonces ahora son perdidas, eternamente perdidas. Es decir, que la muerte nos obliga a volver a nosotros y a nuestra propia grandeza. Somos tan grandes que nuestra dimensión es el amor. Y solo nos hace fecunda la vida el amor. Por eso, todo aquello que hemos hecho poniendo amor, aún equivocadamente, pero amor, en lo que hacemos, esto es eterno ya. Y todo aquello que hacemos contra el amor, que parece que son muchas cosas hoy en día, esto no tiene ninguna dimensión absoluta. Ni hace crecer al hombre, ni a la civilización, ni prepara el advenimiento de una muerte que es el gozo total y definitivo. Si esto se sabe, lo primero que uno aprende es que el amor es para ir por la vida. Y claro, si ya estamos en este territorio, está claro que el año que viene podemos explicar cosas muy bonitas y muy humanas. Primero, para entender lo que es la vida en nosotros, y segundo, para que no suceda este espectáculo tan triste de que cuando a una persona la dan por desahuciada, no sabemos qué hacer con ella. Y parece que cuando nos dan a nosotros desahuciados, no sabemos qué hacer con nosotros. El hombre tiene siempre sentido y siempre dimensión total de humanidad. Y cuando a uno le dan la noticia de que no tiene solución y no es reversible lo que tiene, es muy triste lo que se quiera decir. Pero en realidad es una dimensión humana de la cual el hombre puede sacar un crecimiento que no sacaría sin aquella dimensión de sufrimiento. El hombre es capaz de transformar lo peor en lo mejor y también lo mejor en lo peor. Así somos de grandes. Bueno, pues si uno sabe que esto es la dimensión del hombre, está claro que todo cambia cuando la visión se pasa de la vida a la muerte, o mejor, cuando se pasa la muerte a la vida. Y se aprende y se dice que estar aquí es ser para la muerte, pero gloriosamente. Significa, traducido bien, el hombre es un ser para serlo definitivamente, un ser para serlo definitivamente. Pero para serlo definitivamente hay que pasar a la otra dimensión. Y esto se llama amor. Bueno, damos por terminado el curso, yo les agradezco la paciencia, espero que este curso sea además una preparación para el curso que viene,
que se anunciará oportunamente, y que si nos reconciliamos con la muerte, que es la dimensión del hombre, y sobre todo con la muerte de los demás primero, a los que hayamos de acompañar, pero ya desde una preparación de nosotros mismos para nuestra propia grandeza y dimensión. Noten que lo último que quiero decir, que normalmente hablar de la inmortalidad o de la pervivencia después de la muerte suele ser un tema típico de las religiones de la tierra. Esto era verdad cuando la antropología fallaba. Hoy es un término y un sistema de pensar de la pura antropología. Humanamente el hombre y psicológicamente es indestructible y lo quiere ser. Y la historia de la humanidad es un testimonio vivo desde el paleolítico de que el hombre nunca se conformó con la muerte. Nunca. Y siendo una constante de la humanidad, hay que preguntarse entonces, ¿por qué el hombre no se conformó jamás con la muerte? Porque no aceptó que la muerte fuera lo que parece que es, sino que la muerte es lo que no parece que es. Bueno, pues hasta el puesto que viene.